Cáritas solicita poder asistir a ler a declaración coa situación de COVID que estamos a ter e mantendo a orden que aprobamos conxuntamente de que non haxe a presencia máis alá da propia corporación nos plenos, lle decimos que non é posible e lle plantexamos a posibilidade de redactar esta corporación conxuntamente unha declaración para ser leída como declaración institucional. O único que digo é que isto plantexamos, aconteceu exactamente igual no Concello de Pontevedra, en ese caso sí, que admitiron presentar unha declaración conxunta, neste caso non, dende logo, ten vostede toda a razón de que o Grupo Popular está en todo o seu dereito a manter as mocións que presenta, faltaría máis que non fora así, simplemente quero explicar porque non hai unha declaración institucional conxunta. E, polo tanto, simplemente é unha explicación para que Cáritas entenda que non vai haber unha declaración institucional da corporación, porque o Grupo Popular ten decidido manter a súa moción e, polo tanto, non apoiar esta declaración institucional conxunta. Simplemente non hai máis. E, polo tanto, comenzamos coa orden do día, cos puntos que estaban publicados. En o punto 1 da orden do día, aprobación do borrador da acta da anterior sesión ordinaria do día 25 de xullo do 2021. Hai algunha observación? Entendo que aprobamos por unanimidade. Na parte resolutiva, no punto 2, aprobación do convenio de colaboración entre a Secretaría de Estado de Facenda, Dirección Xeral de Catastro e esta deputación en materia de xestión catastral. Hai algunha observación? Entendo que aprobamos por unanimidade, señor Cubela. Queda aprobada por unanimidade. No punto 3, aprobación do convenio entre a Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos e esta deputación para facilitar o ingreso en contas da deputación de xiros postais utilizados para pagar débedas tributarias e outras de dereito público. Algúnha observación? Entendo que aprobamos por unanimidade. O punto 3 ten que ver cos dous puntos anteriores e a aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal xeral do órgano de xestión tributaria e recadatoria de recursos locais que o que fai é recoller estes dous puntos anteriores. Algúnha observación? Pois tamén queda aprobada por unanimidade. No punto 3, aprobación inicial do regulamento do teletraballo para o persoal da deputación. Vou a darle a palabra ao señor Fon para que brevemente explique o seu contido. Presidenta, buenos días a todas y a todos. Bien es sabido que la pandemia provocada por el COVID impulsó ciertos cambios en nuestra sociedad. Uno de estos, un cambio fundamental, ha sido que podemos desarrollar nuestras tareas de trabajo del día a día por la modalidad de teletrabajo. Es verdad que tuvimos que adoptar en toda la sociedad y, desde luego, en la Diputación de Pontevedra, este modelo de forma ciertamente precipitada. Pero es verdad que no somos ajenos en la Diputación a estas nuevas condiciones que, además, tienen un rango legal. Por lo tanto, de lo que se trata es de mejorar el servicio a la ciudadanía, que es el objetivo y es en lo que nos hemos centrado. En este marco de este nuevo paradigma, desde el Departamento de Recursos Humanos y de Formación se diseñó un modelo para la gestión del teletrabajo en la Diputación que sometemos a su aprobación inicial. Debo de decir que fue escuchando y analizando las propuestas de los representantes sindicales. De hecho, iniciamos el trabajo sobre los documentos que ellos habían presentado. Este modelo que hoy traemos aquí es producto de múltiples jornadas de trabajo con el conjunto de la representación sindical. Creo recordar que hasta 7 reuniones formales al margen y añadiendo conversaciones telefónicas y encuentros informales de cara a obtener un consenso. Por lo tanto, debo de resaltar que ha sido un modelo de consenso, un modelo de llegar a acuerdo con las aportaciones que nos han hecho desde los sindicatos. Y quiero hacer mención alguna, serían varias, pero quiero resaltar el que en cuanto al porcentaje máximo de jornada de teletrabajo,
considerábamos inicialmente que podría estar en el 80%. CIGA hizo la propuesta del 60%, cuestión que aceptamos. Luego, a la hora de resolver situaciones de concurrencia en las solicitudes, tuvimos en cuenta lo solicitado por UGT y por comisiones en cuanto a valorar el tema de la distancia y también en cuanto a la población del rural, que además coincide con nuestro criterio político a favor, en contra, de la despoblación, que esto fue solicitado por UGT. Por lo tanto, debo de reconocer el rigor de los documentos presentados por los sindicatos. Un modelo, el que sometemos a aprobación, que permitirá a los trabajadores de esta Administración trabajar en su casa como si estuvieran en su puesto de trabajo y en las mismas condiciones. Debo de decir categóricamente que el teletrabajo no es un mecanismo para la conciliación. La conciliación tiene otras medidas que son aplicadas de una forma muy amplia en esta Administración. Se trata de incrementar y mejorar la productividad en el desarrollo de las tareas. En este Gobierno defendemos la corresponsabilidad, que es el siguiente paso a la conciliación. Y este reglamento, debo de decir que esta corresponsabilidad es un pilar fundamental y tiene gran peso en su desarrollo. Por lo tanto, el teletrabajo no puede significar de ninguna manera un desequilibrio en materia de género. Muy al contrario, tiene que ser precisamente una herramienta de utilidad para intentar conseguir y conseguir la igualdad de género. Este reglamento estamos seguros que tendrá un impacto de género positivo respecto a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y así se refleja a lo largo de todo el documento. Este reglamento nos va a permitir, como decía, trabajar en casa, desde el domicilio, en las mismas condiciones, y tiene un enfoque participativo de cada uno de los servicios. Voy a poner un breve resumen de cómo va a funcionar. Con carácter general, las personas que realicen tareas que sean susceptibles de ser desempeñadas mediante teletrabajo lo harán desde su domicilio con medios proporcionados por la Diputación en aras de la seguridad y de la privacidad. Debo de recordar que el artículo 47 del Estatuto Básico del Empleado Público dice que el teletrabajo deberá contribuir a una mejora de la organización del trabajo. Para cumplir esta previsión legal, cada trabajador contará con un plan individual que recogerá los objetivos que debe cumplir. Contará con una o varias personas supervisoras que harán ese seguimiento y cada servicio tendrá un modelo operativo individualizado en el que se recogerán los puestos susceptibles de realizar teletrabajo. Gracias. Gracias, señor Fong. Entiendo que no. Pásenlle a señora Pardo. Tenga palabra, señora. Muchas gracias. Buenos días a todos. El 31 de enero del 2020, en el pleno de esta corporación, nuestro grupo político, nuestro grupo presentaba una moción para implantar el teletrabajo en esta Diputación. Todos ustedes, el PSOE y el BNG, votaron en contra. Quiero recordar al señor López Font que calificaba la moción del teletrabajo que presentábamos como una moción sorpresa y una copia de lo que los sindicatos decían y pedían. Y cómo el señor Mosquera se refería a la moción presentada por nuestro grupo como una patacada con un discurso inadecuado de implantaciones de teletrabajo en la Diputación, respecto de la cual afirmaron en ese pleno del 31 de enero del año 2020 que ya estaba implantado en esta casa, que ya existía la contratación de un estudio de diseño e implantación del teletrabajo, que resultó, como podemos comprobar, que no era cierto, que faltaban a la verdad, por cuanto no sería hasta la resolución del 22 de enero de 2021, un año después de la presentación de esta moción, cuando se aprobase el expediente de contratación de ese estudio de diseño e implantación del teletrabajo en esta casa. Una pena que no se hubiese avanzado ya desde el año 2020, cuando este grupo lo solicitó.
Por otra parte, respecto de este reglamento, este grupo, como ya saben, está a favor del teletrabajo, pero no podemos votar a favor del mismo. Les anuncio que nos vamos a abstener por toda una serie de motivos. En primer lugar, no cuenta con el visto bueno de todas las representaciones sindicales. Es cierto que hicieron numerosísimas alegaciones y que prácticamente ninguna de ellas ha sido tenida en cuenta. Se han tenido en cuenta la necesidad de que no puede imponerse el teletrabajo. Ello sería contrario a ley y así lo contemplaba en el borrador inicial del mismo. Por otro lado, achacamos que este reglamento venga sin la existencia previa de un catálogo, de un estudio de ese catálogo de puestos de trabajo que definan las funciones a las que exactamente se les pueda aplicar. Nosotros haremos alegaciones al mismo. Nos hubiese gustado que se nos hubiese dado participación y la posibilidad de efectuar las alegaciones para ir de la mano en el reglamento del teletrabajo en el que creemos firmemente. Entendemos que en el artículo, en el punto 10.2, en cuanto a los criterios, echamos en falta bastantes, como el tema de discapacidad, como el tema de tener personas dependientes a su cargo, el tema de ausencia de criterio de violencia de género. También en el punto 5, que se contemple una prórroga automática en lugar de una nueva solicitud, quizá impidiendo a otras personas el acceso a este teletrabajo porque ya está cubierto con aquellos que lo tienen concedido durante ese periodo anual. Creemos que sería a lo mejor más conveniente una nueva solicitud, pero todo debiera de estudiarse y consensuarse. Y entendemos esencial que el teletrabajo debe contribuir a tres objetivos esenciales. Ya veo que en el primero no estamos de acuerdo. El primero, entiendo que el teletrabajo, y así lo reflejan tanto la legislación autonómica como la estatal, sí debe ser un instrumento al servicio de la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores. Conciliación que no se refleja en ningún momento en este texto, porque como ustedes han dicho, no creen que sirva para conciliar, pero es que conciliación y corresponsabilidad van igualmente de la mano. Por otro lado, evidentemente, para combatir la despoblación y para una reorganización adecuada de los puestos de trabajo. Estos son los tres objetivos en los que creemos que son esenciales para el teletrabajo. Queremos contribuir con nuestras aportaciones y alegaciones que ya les anuncio que haremos y nos hubiera gustado que nos hubiesen dado la oportunidad de participar en el mismo, teniendo además en cuenta que fue este grupo quien inicialmente solicitó ya en enero del 20 la posibilidad de instaurar el teletrabajo en esta diputación. Muchas gracias. Gracias, señora Pardo. Señor Font, tenga usted la palabra. Desde luego, señora Pardo, si tuviéramos que evolucionar en función de las propuestas del Partido Popular, ciertamente nos iría mal. Mire, la historia que relata del año 2020, ustedes aprovecharon presentar aquí una moción cuando se estaba trabajando desde el Gobierno en el teletrabajo, antes, en la regulación del teletrabajo, antes de saber lo que nos iba a pasar con la pandemia y cómo lo íbamos a tener que implantar. Por lo tanto, no se trata de que el estudio se encargase en una fecha o en otra, sino que entre igualdad y recursos humanos, este Gobierno estaba trabajando en el diseño de teletrabajo. Y ustedes vinieron con un planteamiento que nada tenía que ver absolutamente con eso. Yo no sé qué fuente sindical le ha podido informar a usted o si ciertamente se ha inventado usted lo que ha querido en función de las reuniones que hemos tenido. Le puedo decir que hay un amplio acuerdo sobre este tema, pero también le puedo decir algo más. Y es que en las muchas reuniones que hemos tenido hemos conseguido hacer entender a los sindicatos que ese planteamiento nuestro, en el que usted está en contra de que la conciliación debe de ser una de las bases de esta regulación del teletrabajo, lo han entendido. Y parece mentira que usted no lo entienda, porque lo que es evidente es que lo que no queremos desde una perspectiva de género es que una vez regulado el teletrabajo, el resultante sea, como ocurre con los contratos a tiempo parcial, que el 74% de las mujeres o el 90% se quedasen en casa y solo un porcentaje mínimo de los hombres accediesen al teletrabajo. O el tema de las excedencias que caen mayoritariamente del lado de las mujeres. Por lo tanto, claro que sí. Pero es que además le invito a que vea usted opiniones de prestigiosos juristas que alertan de que el teletrabajo no se puede convertir en una medida de conciliación. Le invito a que vea las amplias medidas de conciliación
que hay previamente a la regulación del teletrabajo en esta Diputación. Por lo tanto, esa es la vía. Hemos conseguido un texto equilibrado, hemos conseguido un texto que se ajusta perfectamente a las necesidades. Pero claro, señora Pardo, si también le tengo que explicar cómo es el procedimiento de esto, hombre, vamos mal, porque esto es la regulación del teletrabajo y posteriormente habrá que regular servicio por servicio de forma individualizada cuáles son los puestos que en cada servicio se requieren, porque no es lo mismo atención al público que cooperación o que cualquier otro servicio que pudiera citar. Por lo tanto, ese es un paso siguiente. Mire, hemos conseguido una regulación equilibrada, hemos conseguido una regulación, diga usted lo que quiera, consensuada, y hemos conseguido, sobre todo, que tenga perspectiva de género, que es muy importante. Gracias, señor Funk. Bien, pues, sí. Tenga palabra, señora Pardo. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor López Font, creo que he hecho una crítica al reglamento total y absolutamente constructiva, diciendo que nos habría gustado participar, que queremos hacer aportaciones, que las haremos en la fase de alegaciones, y no entiendo esta crítica que ha hecho usted tan exaltada respecto de mi postura. No creo que el anticiparnos en la solicitud de la implantación del teletrabajo a ustedes pueda ser considerada como una crítica. Todo lo contrario, quizá si ustedes se hubiesen sentado a hablar con nosotros de esa implantación del teletrabajo, no estaríamos ahora con este reglamento que no puede contar con nuestro apoyo, porque queremos y creemos que es necesario completarlo todavía un poco más. Yo no me he inventado absolutamente nada, señor López Font. Yo he estudiado todo el expediente, he visto la totalidad de las alegaciones efectuadas por todos y cada uno de los representantes sindicales, he visto la respuesta que han dado y he visto que les han solicitado una reunión posterior, con posterioridad a la comisión informativa, y que esa reunión no ha tenido lugar y no se ha llevado a cabo, porque ustedes no han sometido a votación este reglamento entre los representantes sindicales, y si lo han sometido, desde luego, no consta ningún acta de mesa de negociación. Ha dicho usted que yo dejo claro que soy contraria a la conciliación. No, 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 todo lo contrario. Yo creo firmemente en la conciliación y en la corresponsabilidad. Si alguien dejó claro que no cree en la conciliación, es usted. Vea las imágenes del Pleno del 31 de enero del año 2020. Y la conciliación, claro que tiene que ir de la mano del teletrabajo, como la despoblación y como la reorganización de cada servicio, para que sea más flexible, para que sea más eficaz, más eficiente, para obtener un mejor rendimiento de trabajo. Son dar facilidades y reorganizar el trabajo adaptándonos a las nuevas circunstancias digitales. Yo no lo estoy vinculando en ningún caso a la pandemia, que eso es otra cuestión totalmente ajena al mismo. Usted me dice que el 74% de las mujeres se acogieron al teletrabajo y que lo mismo sucede con las excedencias. Bien, habrá que poner mecanismos, pero si una mujer quiere someterse al trabajo voluntariamente, ¿por qué no se lo vamos a poder permitir? ¿Me está diciendo usted que una mujer no puede someterse al teletrabajo por el hecho de ser mujer? ¿Que tiene que optar sí o no en función de lo que ustedes consideren adecuado o no? Yo me reitero en que nos vamos a abstener, haremos alegaciones y esperemos que se tengan en cuenta para obtener un reglamento que sea representativo de todos. Muchas gracias y buenos días. Señor Font, ten 2 minutos para fechar el debate. Mire, señora Pardo, si usted deduce que yo he dicho que hay una discriminación en este reglamento a la mujer, es que no se lo ha leído. Literalmente no se lo ha leído. En este reglamento está una reorganización y una seguridad, que lo dice el Estatuto Básico del Empleado Público, de que va a haber una mejora en el servicio. Hay una perspectiva de género, evidentemente, porque los datos son escalofriantes, porque le dije que de 2 de casi 3 millones de personas que trabajan a tiempo parcial en España, el 74% son mujeres. El 87,2% de las excedencias por cuidado de familiares son de mujeres. Y, por lo tanto, es cierto que tiene que haber medidas de conciliación, pero en esta Diputación ya las hay previamente. Y lo que es cierto, y todos se inclinan ahora
ante esta situación que se puede producir es que el teletrabajo no es una medida exclusivamente para la conciliación. He hablado de que hemos aceptado propuestas en relación con la despoblación y en relación con las distancias. Pero mire, si lo único que le preocupa, señora Pardo, es el protagonismo de que usted en el pleno del 31 de enero de 2020 dijo y propusieron, le voy a decir que en aquel momento no era legal el teletrabajo. Que parece mentira que usted no lo sepa, ¿eh? Que parece mentira. Por lo tanto, estábamos en una situación no legal en relación con lo que usted proponía, aunque nosotros ya nos habíamos anticipado y estábamos trabajando. Y precisamente hoy es cuando traemos un texto legal, un texto equilibrado, un texto consensuado y un texto que, sobre todo, va a permitir mejorar la organización de los servicios y la eficiencia. Y, desde luego, en cuanto a la perspectiva de género, es cierto que entre ustedes y nosotros hay muchas diferencias, pero desde luego nosotros nos mantenemos. Gracias. Gracias, señor Font. Como esto tiene una enorme relevancia, este debate, en relación a los derechos de las mujeres, simplemente en unos breves segundos, quiero que quede claro que este gobierno, que esta presidenta no aprobará nunca un proyecto de teletrabajo, no que las mujeres tengan que voltar a casa a ejercer os cuidados. Y no es algo que diga presidenta de la Diputación, son os datos. Una regulación de teletrabajo que no tenga perspectiva de género, que no contemple o principio de corresponsabilidad, e una norma que va contra los derechos de las mujeres, que se van a ir para casa a realizar a su tarea y los cuidados. Y me refiero a los datos. Y sí, también para que quede claro, a conciliación está siendo usada por aquellos que no creen en la igualdad para voltar a llevar a las mujeres para casa, sin ninguna perspectiva de género. Y, por lo tanto, esta Administración defiende a corresponsabilidad. E imos a ser a Administración más avanzada en los derechos de las mujeres, corresponsabilidad. Para que quede muy claro, muy claro. E más, imos a hacer un seguimiento diario de que o teletrabaño no suponga voltar a meter a las mujeres no fogar. Para que quede claro, eu xa entendo que hay gente que es imposible que comprenda esto porque no ten esos conceptos como propios. Eu xa entendo, pero también digo que todo esto está elaborando, tendo en conta as más avanzadas posiciones en relación aos derechos das mujeres. E quería que quedara claro. E agora someto este punto a votación. Votos a favor. Votos en contra, abstencións, queda aprobado por 16 votos a favor e 10 abstencións. Pasamos ao punto 6 da orde do día. Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 3/2021. Gracias. De nuevo, traemos, como decía, a aprobación una modificación de crédito, la 3/2021, que va a permitir hacer frente a cuestiones que han surgido posteriormente a la aprobación de los presupuestos. Y en esta modificación lo que se hace es reordenar partidas de este mismo presupuesto de 2021. Y enfatizo lo de reordenar. Planteamos tres modificaciones de crédito. La primera sería, y tiene una especial relevancia a nuestro juicio, la primera de ellas viene derivada de la subvención que conseguimos de fondos europeos FEDER y DAE 2020 para una obra en concreto de mejora de la EP 0601
Portosanto Campelo, gracias a la que fue posible refinanciar esta actuación. Una parte importante de los recursos que el Concello de Poyo ya tenía abonado para estas obras en el marco de cofinanciación, lo que hacemos con esta modificación de crédito es incorporar al servicio de cooperación para su posterior reinversión en el mismo concello, a través de un nuevo convenio para construcción o mejora de otras actuaciones. Estamos hablando de 420.000 euros que Poyo aportó, que el Concello de Poyo aportó a esta Administración y que pasan a incrementar partidas de cooperación para que puedan ser reinvertidas en el mismo concello. Adelantamos este criterio como modelo. Indicar que el criterio que adoptaremos en el caso de conseguir financiación europea en obras en las que haya existido previamente cofinanciación económica municipal será este. Todos los ahorros que logremos en Europa en obras cofinanciadas repercutirán en la misma proporción para continuar mejorando al concello titular de las mismas. La segunda parte, también planteamos, es una reordenación de los recursos en el servicio de infraestructuras para poder acometer la urbanización Santa Eulalia en el contorno de la Pousada de Ribadumia, derivada del acuerdo con el arzobispado de cesión de terrenos para la construcción de la Pousada de Ribadumia. Y la tercera parte, como decía, de esta modificación de crédito es la reordenación de las partidas correspondientes al Plan Revitaliza para aumentar los recursos para la redacción del Plan de Residuos. Por lo tanto, reordenación de partidas y, por lo tanto, indicar que en ninguno de estos tres casos que he mencionado y desglosado es necesario utilizar remanente de tesorería. La otra parte de esta modificación de crédito es el suplemento de crédito y las partidas que se incrementan son para cofinanciar el programa europeo concedido Interlumes. Damos evidentemente importancia a los programas europeos, se desconoce el momento en el que se van a conseguir y, por lo tanto, aquí hay que incrementar, hay que destinar unas cantidades. El segundo aspecto es la instalación de equipos de filtración de partículas en los talleres de la Escuela de Cantería, que creemos que es una actuación imprescindible y que se debe de realizar. También contempla el alquiler de equipos tecnológicos y la renovación de licencias en el apartado de nuevas tecnologías. Y, finalmente, también están las actuaciones de limpieza y mantenimiento en las pousadas de Meaño y Ribadumia. En este caso concreto de los suplementos de crédito, se financian estos nuevos suplementos que he mencionado y que figuran, evidentemente, en el documento, con sobrantes de otros ejercicios. Por lo tanto, ni en la primera parte, que desglosaba en tres aspectos, ni en esta segunda, que he desglosado en las actuaciones que se van a llevar a cabo, se produce en ningún momento incremento. Evidentemente, indicar que este expediente cumple con todos los requisitos jurídicos, así como con el informe de intervención. Muchas gracias. Gracias, señor Font. Señor Mosquera, tenga palabra. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos e a todas. Ben, xa está explicado en que consiste a modificación de crédito, pero eu quería facer unha pequena aclaración sobre a partida do Revitaliza, non? Porque houve unha reorganización, un resultado de que as bueno, o programa, non? Rematou, digamos, o que era o programa experimental, rematou, entonces en estes momentos hai bueno, pues menos persoal adscrito o Revitaliza, porque pasaron os 4 anos, legalmente tiña que ser así. Entón, topámonos con que, tal como estaba a partida, pois non podía adicarse, ou era mellor modificala para que se poderan adicar a financiar plans ou programas de residuos dos concellos, que era un traballo que se estaba facendo antes de unha maneira non sistemática, pero efectiva, a través do que xa tiñamos. Entón, entendíamos cando metemos a partida, non, de 100 millón de euros de material para os concellos, que tamén podía ir ás asistencias técnicas, non, para investimentos,
entendeuse que non era o máis axustado e por eso se cambiou, non? É un axuste mínimo, simplemente para que as cousas queden claras e cando saquen as convocatorias pois non haxa ningún problema para que informen os servicios correctamente que non teñamos que modificar despois ou cambiar ou atrancar a tramitación que iría en contra da xilidade, non? Gracias, señor Mosquera. Pois sometemos a votación, señor Cubela. Vai a intervir. Votar a favor, e polo tanto creo que non é necesario debatir o punto porque está perfectamente explicado e polo tanto non vamos a someter ningún tipo de cuestionamento. O Grupo Popular vai votar a favor da modificación de crédito. Requerir en Rúa de Palma Cuntis e do expediente de expropiación. Hai algunha observación? Os someto a votación, polo tanto. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. No punto 8, proposición do Goberno para a Deputación sexa mecenas da Fundación Rosalía de Castro. Para a explicación, ten a palabra a señora Ortega. Ola, bo día a todas e a todos. Hoxe traemos esta proposta porque creemos que este mecenazgo da Deputación de Pontevedra, Fundación Rosalía de Castro, é unha obriga. É así porque compartimos a visión que de Rosalía ten a Fundación. Coincidimos en que é algo máis que unha escritora. Saben unha figura a máis representativa e carismática da literatura galega. Referente, xeración tras xeración, que se diferencia claramente das demais porque ningunha outra uniu ao seu redor tanto sentimento de pertenza a unha terra. Ela foi tamén unha pioneira do feminismo e do empoderamento feminino e amosou como, ante os impedimentos de ser muller e galega nunha sociedade que a marxinaba, conseguiu os seus propósitos alzándose como unha voz forte e firme. Temos claro e indudável que Rosalía va máis aló de Padrón. Con esta colaboración queremos tamén poñer en valor a vixencia de Rosalía, a súa reivindicación da lingua propia, poñer en valor o feito de que Rosalía é patrimonio de toda Galiza e a súa estrela ten que guiar a toda a nosa provincia. Moitas grazas. Gracias, señora Ortega. Se non hai observación, someto a votación esta proposición do Goberno. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. No punto 9, moción do Grupo Provincial do Partido Popular para exixir ao Goberno de España execución íntegra dos seus orzamentos para a cidade de Pontevedra e que os incremente sustancialmente para os anos próximos. Ten a palabra, señora Paz. Muchas gracias, presidenta. Buenos días de nuevo. La moción que hoy traemos a este pleno es una moción necesaria, pertinente y de obediencia debida a Pontevedra y a los pontevedreses. Desde la llegada al Gobierno de España del Partido Socialista de Pedro Sánchez y sus socios, las inversiones en Galicia y en Pontevedra han caído de forma vertiginosa. No solo las inversiones han caído, sino que además no hay ni una sola propuesta nueva para nuestra ciudad. En enero de este año entraron en vigor los presupuestos generales del Estado con la menor inversión en Galicia de los últimos 15 años y con una caída presupuestaria en nuestra comunidad autónoma de más de un 40%, mientras que en otras autonomías, como Cataluña, se veían incrementadas. Galicia sufría un castigo por parte del Gobierno central de Pedro Sánchez. El Partido Popular de Pontevedra presentó a estos presupuestos en relación a la ciudad de Pontevedra un total de 48 enmiendas relativas a las inversiones en la ciudad y otras tantas de carácter general. Igualmente, el BNG presentó también toda una serie de mociones relativas a estas inversiones para la ciudad de Pontevedra y otras de carácter general.
Enmiendas entre las que se encontraban el nudo de bomberos, la circunvalación de Pontevedra y también el BNG presentó el museo o también el paseo marítimo, el paseo que une Marín-Pontevedra. Todas estas enmiendas del PP y del BNG fueron rechazadas por el Gobierno central y obtuvieron el voto en contra del PSOE. Lo que vemos es que al PSOE no le importa y al Gobierno central no le importa Galicia, ni Pontevedra, ni las inversiones a la misma. Si baja es la inversión del Gobierno de Pedro Sánchez en Galicia, en la ciudad de Pontevedra, tenemos que considerarlo como un insulto a todos los pontevedreses. Así vemos cómo el ansiado nudo de bomberos ni está ni se le espera. Nudo de bomberos que ya en el año 2018 veíamos cómo la presidenta de esta casa anunciaba en una reunión con el entonces delegado del Gobierno que ya se estaban agilizando los trámites para que se pusiera en marcha. De la circunvalación, más de lo mismo, sin avances de ningún tipo. Y qué decir del paseo peatonal Marín-Pontevedra. No existe empatía alguna del Gobierno de Pedro Sánchez con Galicia ni con los gallegos. Esta moción que presentamos es una moción de respeto a Pontevedra y a los pontevedreses. Por eso solicitamos que se inste al Gobierno central a ejecutar íntegramente sus presupuestos para la ciudad y a incrementar los presupuestos para Pontevedra de manera sustancial en los próximos años. Muchas gracias. Gracias, señora Pardo. Bien, non habendo intervención, someto a votación a moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda rexeitada por 16 votos en contra e 10 a favor. No punto 10, moción do Grupo Provincial do Partido Popular para reclamar apoio institucional e económico da Deputación a Cáritas para o novo albergue de Pontevedra. Sí, bons días. Como se lle nota este Goberno cando algo non lle interesa ou cando quere escapar de alguna cuestión? Fíxense a diferencia, gobernando os mesmos partidos no Concello de Pontevedra, esta mesma entidade Cáritas Interparroquial rexistrou en prazo de tempo unha declaración que o alcalde de Pontevedra, aínda que non leu, si someteu a pleno. E, por certo, cunha moción do Partido Popular que vai ser dictaminada en comisión. Non é para nada como contou a presidenta da Deputación, Carmela Silva. Vou ao grano que é o que me ten que ocupar. Como todos sabemos, Cáritas dedícase a combater a pobreza, a combater a exclusión, a combater a intolerancia, a combater a discriminación e brinda axuda e apoio a persoas en risco de exclusión social, facilitando servicios básicos como alimentos, roupa e habitación. Cáritas é autónoma, formada por voluntarios que acuden aos seus centros e parroquias. E por iso, o pasado mes de xuño, Cáritas Interparroquial de Pontevedra iniciaba unha campaña para custear as fases 2 e 3 do novo albergue de San Javier en Joaquín Costa, que actualmente se atopa en Monteporreiro e que trasladarán a estas novas instalacións, para atender a persoas sen fogar. Para atender a persoas sen fogar, señores do Bloque e señores do PSOE. O novo proxecto de Cáritas pretende ampliar as instalacións e unificar servicios, e ampliar a 26 as prazas, crear un módulo habitacional, ademais, para mulleres. A intención con este proxecto é quintuplicar os servicios sociais que dende Cáritas viñan prestando. Cáritas conta co apoio de moitas organizacións, de moitas asociacións e de moitos particulares, pero faise imprescindible que conte co apoio da Administración Pública. Este proxecto, que non se limitará a un albergue, contará cun punto de formación, un punto de información para o proxecto OME, ampliación do centro de día, con módulos habitacionais para persoas que necesitan reinsertarse. Un proxecto ambicioso, humanista e integrador, que suporá un fito histórico para a cidade de Pontevedra. Para iso, Cáritas iniciou unha campaña de micromecenazgo dirixida á cidadanía e ás institucións para arrecadar fondos. Por iso, para remar xuntos, facéndonos eco
desa chamada que Cáritas lle fixo aos tres grupos políticos desta corporación e que solamente atendeu o Grupo Provincial do Partido Popular, presentamos esta iniciativa para o debate no Pleno da Diputación. Por que outras diputacións españolas e galegas, como a da Coruña, si pode dar apoio e subvencións a Cáritas Interparroquial, como foi para a construción do Centro de Atención Social Continuado Vieiro, en Compostela, cunha chega de 180.000 euros, moito menos do que esta diputación lle vai dedicar infraestructuras como Balaídos. Se non estamos cos bancos de alimentos, se non estamos coa Cruz Vermella, señora Silva e señor Mosquera, se non estamos con Cáritas, para que estamos en política? Algo que, dende o punto de vista ideolóxico, debería de unirnos aquí neste pleno, cun casa, cunha administración que aprobou un orzamento de máis de 156 millóns de euros, que vai aprobar agora un plan de reactivación económica, como lle chaman, dotado con 20 millóns de euros, non temos nada para axudar a Cáritas, ben cunha subvención nominativa, ben cun convenio de colaboración, como fixo a Xunta de Galicia e Diputación da Coruña. A que están aquí vostedes? A quentar o asento durante 30 anos, señor Mosquera? A presumir de ser a cabeza da provincia de Pontevedra en defender a igualdade, cousas tan imprescindibles e importantes a día de hoxe. Pero cousas tan importantes e imprescindibles a día de hoxe, dende o punto de vista ético e moral e político, como é apoiar a unha institución que suple o que debería facer a administración pública. Para iso estamos aquí, para pedirlles que apoyen esta moción. E como xa fixen a réplica, porque como nos pode acontecer co anterior moción presentada polo Partido Popular, igual deciden non intervir, porque esta moción lles molesta e se lles nota, facemos esta petición ao Goberno Provincial. E se non, nos diriximos a todas as institucións de ámbito público e privado para que acollan con vos ollos e apoien esta campaña de micromecenazgo impulsada por Cáritas Interparroquial de Pontevedra. Sexan coherentes e defendan ser de esquerdas. Vale, finalizou. A ver, pregolles que sexan respetuosos. Señor Cubela, discúlpeme. Este pleno dirixo eu. Eu xa sei que a vostedes lle gusta moito dar lección. Sabe que pasa? Que a vostedes non lles cree ninguén. Como non hai máis intervencións, someto a votación. E lle pido. Van a deixarme que leve o pleno ou quere vostede estar aquí, señora Pardo? Non, o seu sitio é aí. Apuso a xente aí. E lle prego. Bueno. Pregolle aos deputados e deputadas que non interrupan a xente cando está no uso da palabra. Podo xa someter a votación a moción. Someto a votación a moción presentada polo Grupo Popular. Votos a favor? Votos en contra? Queda rexeitada por 16 votos en contra e 10 a favor. Pasamos ao punto 11 da orden do día. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular para aprobación dun plan dirixido aos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes para implantación, renovación e mellora das redes de abastecemento e saneamento. Sí. Espero que neste punto interveñan, porque é unha falta de talante absoluto que ante unha oposición como a que teñen, que votou a favor de todos os puntos que van na orde do día promovidos polo equipo de goberno, non sexan capaces de ter a valentía, porque o contrario ser cobardes, de intervir no pleno desta casa, porque vostedes foron votados polos pontevedreses para representálos, cando estean a favor e cando están en contra. Ese é o talante que vostedes teñen. Paso a defender a moción presentada polo Grupo Provincial do Partido Popular. A Constitución destaca os principios de autonomía municipal, solidariedade e igualdade de toda a cidadanía, velando polo establecemento dun equilibrio económico adecuado e xusto entre os territorios. A Constitución
recoñece que a provincia é unha entidade local con personalidade xurídica propia e con plena capacidade para o cumprimento dos seus fins. Son fins propios e específicos da provincia garantir os principios de solidariedade e equilibrio intermunicipais, en particular, asegurar a prestación integral e adecuada dos servizos mínimos de competencia municipal en todo o territorio da provincia. Para o cumprimento desta finalidade, as diputacións poden outorgar axudas e subvencións cor cargo aos fondos propios que se poden instrumentalizar a través de distintos plans específicos. O artigo 26, asemade, da Lei de Bases do Réxime Local, di que nos concellos con poboación inferior a 20.000 habitantes serán as diputacións provinciais as que coordinarán a prestación dos servicios de abastecemento de auga potable, evacuación e tratamento de augas residuais. Esta provincia ten, dos 61 concellos, 52 unha poboación inferior a 20.000 habitantes. Partindo de que a Diputación debe asegurar o acceso da poboación da provincia ao conxunto dos servicios mínimos de competencia municipal e que a Diputación debe garantir a igualdade de todos os veciños, primando ao ámbito rural, primando aos pequenos concellos e primando aos medianos concellos, exiximos e solicitamos que este Goberno non relegue a Diputación a mirar cara a outro lado ante unha problemática tan grave para os pequenos municipios e para os veciños, que é dotar de auga potable e alcantarillado aos seus territorios. No plano internacional, o Obxectivo número 6 de Desenvolvemento Sostible de Nacións Unidas di que garantir a disponibilidade de auga e a súa xestión sostible e o saneamento para todos é algo fundamental. Nos últimos tempos, a pandemia da COVID-19 puxo de manifesto a importancia vital de contar con saneamento domiciliario e un acceso adecuado á auga limpia para prevenir enfermidades. Estas infraestructuras, como sabemos, en numerosos casos, están moi deterioradas pola falta de investimentos ou pola falta de axudas económicas aos concellos e aos veciños para a súa renovación, producindo a escasez de caudais de auga potable e sanitaria, así como a contaminación de afluentes e ríos a causa da falta de saneamento. En miles de casos, aquí sabemos que estamos representando ao poder local e aos nosos veciños, son os propios veciños os que xestionan directamente estas infraestructuras básicas e que teñen recursos escasos e non contan con apoio ou axuda suficiente. Tal é o caso da xestión deste Goberno, que en 6 anos non dedicou nin un só euro en axudar ás comunidades de usuarios de augas privadas do rural. Nin un só euro. Os concellos só contan co documento do Plan Concellos como único plan de cooperación para invertir nos abastecementos de augas municipais, pero non para axudar ás traídas de augas particulares. As deficitarias infraestructuras de abastecemento rural fan imprescindible e esencial aprobar un plan específico para financiar actuacións nos concellos de menos de 20.000 habitantes, facendo cumplir a lei e as competencias propias da Diputación. E non nos saian, por favor, coas actuacións de augas de Galicia. Non se excusen en que os alcaldes dispoñemos do plan concellos para decidir que infraestructuras impulsar. Hai necesidades que non se poden atopar neste documento. Necesitamos plans específicos para impulsar a dotación de auga potable. Porque, señora presidenta, sí, no ano 2021 hai veciños das parroquias da provincia de Pontevedra que non beben auga potable. Concellos que con gran esforzo non teñen axuda suficiente para impulsar proxectos de renovación. E se a Diputación vale para algo, señor Mosquera, é para isto, para axudar aos veciños, para facilitar aos concellos a cooperación da Diputación. E, polo tanto, presentamos esta moción para que traten de impulsar un plan específico para a renovación das traídas de auga e para a dotación de saneamento nos concellos de menos de 20.000 habitantes. Grazas, señora presidenta. Están brillantes hoxe, están estupendos. Debe ser, non sei se obrán as vacacións que van vir ou que sexa, pero están absolutamente estupendos, veñense arriba, soltan uns discursos aquí absolutamente fantásticos. E se non é aquí, en outro lado, por exemplo, o señor Cubela, pois xa se meteu co de, non, con que o Concello de Pontevedra é moi malo porque non quere herencia aí, bueno,
é a xustiza, pero él, eu creo que está pensando en ofertar o seu concello para colocala, porque o río Lérez e Amazonas é o que ten máis caudal, según a empresa, e ustedes lle compran o discurso. Nos solta aquí unha perorata fantástica sobre o de Cáritas, reventan, flaco favor lle fan a Cáritas, había un acordo de todos, non queren tal, pero hai un cacho collen e votan a favor dunha modificación de crédito, non fan ninguna alegación e indiquen que se envíen cartos para Cáritas. Co cual, eu non entendo nada, porque a Dios rogando como azodando, habrá que dicir, porque senón difícilmente se vai a facer nada de eso, se facendo demagoxia barata. Ou nos trae unha moción que debeu ser que entenderon que no Concello de Pontevedra a defendo un mal o seu portavoz, entón non la traen aquí a ver se ten outras réplicas. Comprenderá que non vamos a perder o tempo discutindo ou non rediscutindo e multiplicando os debates. E xa agora, xa acabo de quedar absolutamente a pampo, aos coitar que hai que resucitar o plan de acción caciquil. Pois era o que había, mijiño. Era o que había. Vale. E o que nos propoñen aquí é unha cousa moi curiosa, porque está ben, usted é alcalde, e aí hai outra xente, todos estamos nos concellos, a competencia dos concellos, e a Diputación coordina. Vale? Eu ainda non vimos, ofreceuse a todos os concellos, ainda non vimos que pidieran a coordinación de nada. A coordinación de nada. Vale? Entón, o que están propoñendo é que, no millor dos casos, a sobrefinanciamento que estamos dando aos concellos pequenos, no plan concellos, se quite e se faga un plan de aguas. Pois díganlo abertamente. Díganlo aos alcaldes da provincia de concellos de menos de 20.000 que saquemos o plan concellos unha parte e que dediquemos a eso, o sea, que lle condicionemos, en vez de ser incondicional, porque aquí, repito, non fabricamos os cartos, ni aquí ninguna administración, e creo que xa quedou claro e reiterado que esta administración que máis esforzo fai en transferir fondos aos concellos. Creo que con distancia. Entón, se xa non dá máis, porque non dá máis, pois habrá que quitalo do plan concellos, é condicionalo. Bueno, houve moitos plans condicionados aquí, só podías dedicar a non sei que. Quixemos acabar con isto, queremos ver eso. Queren volver ao plan de acción caciquil ou comunitario, como chamaban, e queren volver a que condicionemos o fondo dos concellos. Ben, é unha posibilidade, nos non estamos de acordo, e nos noso programa de goberno non vai tal cousa. Miren, eu creo que hai 50.000 cousas, se queren facer propostas, máis que estas mocións enrevesadas, ennemoniadas, posiblemente tiña isto que ver co que quera a Xunta de que a Diputación poña os cartos porque tiña que poñer a Xunta, na lei de aguas, etc., sempre enrevesada, sempre fora de lugar, sempre xogando non con que si é con competencias ou con reiteracións de mocións de concellos e demais, que de verdad vamos, a non nos encantaría votarle a favor de alguna moción, pero que non presente unha limpe, si alguna vai, como podía ser o de Cáritas, que era declaración, danlle unha voltiña para que non, e despois poñese eso, todos ásperos, todos vidos arriba, non sei que sentido ten nesta casa, en esta época, porque non hai ningún tema para poñerse así tan exaltados, para decirlo. Comprenderá que isto ou di de onde sacamos os cartos ou vamos a votar en contra. De onde sacamos, deberíamos estar de acordo, non? Gracias, señor Mosquera. Señor Font, ten a palabra. Gracias. En estas Navidades, señor Cubela, le regalaré un ejemplar de la Constitución para que aprenda el concepto de democracia y de libertad de expresión. No va a ser usted quien me diga a mí cuándo tengo que intervenir o no. Miren, esta moción, planteada por alcaldes y por concejales, es un auténtico escándalo. Es de lo más grave que hemos visto en 6 años aquí, porque claro que tiene relación con un anuncio que hizo Feijóo hace unos días, hablando de una ley de mejora del ciclo integral del agua. Ni hablado con FEGAN, ni hablado con diputaciones, ni hablando con el mundo local. Y habla de un nuevo modelo de gestión porque los concellos tienen dificultades. Ahora, eso sí, ya le pone la obligación económica
a que las diputaciones pagarán un tercio y los concellos otro tercio. Y ustedes a favor. Es ciertamente increíble. Mire, ¿saben lo que tratan ustedes con esta moción y cuál es el objetivo? Esquilmar literalmente a los concellos para hacer caja. Y con la caja que hacen para luego repartirlo a los concellos del Partido Popular en 9 segundos, en 9 minutos y 43 segundos. Mire, esto ya lo intentó el señor Feijóo. Primero habló de un pacto del agua. Lo tuvo que meter en el cajón porque nadie estaba de acuerdo. Luego habló de un anteproyecto para la creación de una sociedad anónima, que le recuerdo que fue contestada en alegaciones en esta diputación por el vicesecretario, señalando que se pretendía que el mundo local asumiera competencias exclusivas de la Xunta. Y entonces, claro, ahora después de esos intentos viene el nuevo intento y les cogen, y me lo va a permitir, y les cogen a ustedes como marionetas políticas para que sirvan de punta de lanza y allanen el camino al señor Feijóo. Desde luego, tremendo que alcaldes y concejales, alcaldesas y concejalas, planteen esto aquí. Y lo peor de todo es la intervención que usted hace. Dice literalmente que no hemos dado ni un duro, ni un duro para saneamiento. Mire, señor, se lo decía antes a la señora Pardo y se lo digo a usted. Es que hay que leerse los papeles, es que hay que saber lo que se mueve en esta diputación. Y dice usted, no me hablen del plan concellos, pero ¿cómo no le vamos a hablar del plan concellos? El que tiene que decir si está en contra del plan concellos es usted. Los que tienen que decir si no quieren el modelo del plan concellos son ustedes. Y ya se lo hemos dicho alguna vez, tengan la valentía, pero yo sí les voy a hablar del plan concellos. Por supuesto que les voy a hablar del plan concellos. Y mire, en 6 años, 23 millones para lo que ustedes hablan aquí. Y 284 obras, señor Cubela. Esto debería de hacerle reflexionar. En el año 2016, 62 obras, 5,2 millones. En el 17, 56 obras, 4 millones. En el 18, 88 obras, 7,6 millones. En el 20, 43 obras, 3,3 millones. Obras previstas en este año, 35 por 2,3 millones de euros. Por lo tanto, claro que atendemos a esto y, por supuesto, claro que el plan concellos es el instrumento. ¿Sabes lo que pretenden ustedes? Digan la verdad. Regalarle a la Xunta un tercio, no dos tercios, porque quieren cargar un tercio a diputaciones y otro tercio a concellos, del que de uno de ellos es usted el alcalde. Por lo tanto, lo que pretenden ustedes es que recursos provinciales que se dedican aquí a toda una variedad de actuaciones, que son ustedes los concellos quienes decidan, vayan literalmente para pagar competencias que son de la Xunta. Mire, esta moción es más de lo mismo y es de un oportunismo político. A usted que le gusta mucho la filosofía y que en ocasiones, bueno, ha hecho aquí alguna declaración de esa, le voy a leer la definición de oportunismo político. Es una forma específica de responder a las oportunidades, priorizando el interés propio y obviando los principios éticos para lograr ciertas metas o para resolver preocupaciones compartidas por un grupo. Aquí, hoy, nuevamente, lo único que traen es el interés público, porque con el mundo local no han contado, porque ustedes, utilizando este grupo provincial y la oportunidad que se les da, lo único que hacen es justo lo contrario de lo que debían. Es sancionar a los concellos para que tengan que pagar y apoyar lo que la Xunta decidió unilateralmente o pretende, y es que las diputaciones paguen un tercio de lo que a ellos les corresponde. Gracias, señor Fon. Señor Cubela, Deye, tenga palabra. Gracias. 5 segundos. Señor Fon, voulle definir o que un demagogo, quen practica demagoxia. Vostede fai demagoxia en cada contestación ás mocións do Partido Popular. Vostede pretende disfrazar como que aquí cometemos barbaridades, que mastiquemos cousas insensatas polas mocións que traemos. Vostede lle parece insensato axudar a comunidade de Augas de Bértola, que non ten auga potable,
A vostede lle parece insensato axudar a traída de aguas de Ponte Borela que non teñen clorímetro para clorar a falta de auga potable? Vostede parece insensato axudar a traída de aguas de Ventosa que nestos momentos están denunciando ao Concello por insalubridade? Iso parece insensato? Parece insensato destinar os cartos a outras cosas? Respetámoslo, isto é xogo político, vostedes están no goberno e non na oposición, pero traemos unha moción constructiva. E o seu discurso de contestación non foi para nada constructivo. Vostedes, a falta de argumentos, notase ademais, cando lles costan construir discursos de resposta ao Partido Popular nesta casa, salen sempre cos 10 mandamentos. Feijó, el PP e la Xunta. Así lles vai o Partido Socialista en Galicia. Así lles vai, e así lles vai ir moito tempo que lles queda moita oposición na que estar. Pero nestos momentos, aquí estamos representando os alcaldes e as alcaldesas. Vostedes non escoitan os alcaldes e as alcaldesas. Vostedes saben que hai alcaldes do seu partido político que nestos momentos están pechando polas mañás as traídas públicas de auga nalgúnas parroquias porque non chega o suministro de auga. Iso o saben. Vostedes saben que hai concellos onde goberna o Partido Socialista que nestos momentos non teñen disponibilidade para axudar a comunidades de usuarios de augas, por exemplo, que teñen que cortar tamén a auga nos depósitos do monte, onde teñen que ir a 7 da mañán os veciños para poder recuperar esa auga polas noites. Vostedes saben todo iso? Non o saben, porque aquí a mitad dos que están como vicepresidentes non salen desta casa. Non hai un só vicepresidente no seu goberno que sexa dun concello de menos de 5.000 habitantes. Non hai un. Non hai un. Cantos diputados do PSOE e do Bloque hai que veñan representando ao seu concello e que teñan unha poboación inferior a 5.000 habitantes? Levanten a man, se hai algún. Non vexo a nadie, non? Pois non hai ningún. Nos, a maioría, se a diferencia que nos vimos a representar os intereses dos veciños, dos que defenden a finalidade desta institución, defender as necesidades básicas dos concellos pequenos e medianos. A estas alturas, eu creo que é importante que non esquilmemos a ninguén, pero as necesidades hai que pagalas, e os concellos e os veciños necesitan apoio da Diputación, e iso non é culpa de ninguén. Son necesidades básicas. Finalizou o seu tempo, señor Cubela. Señor Fon, ten a palabra. Desde luego, si pretendía hacer usted un retrato de lo que es un demagogo, le ha salido el discurso perfecto. Es imposible ser más demagogo que usted y lo acaba de demostrar ahora mismo. Mire, ¿sabe lo que suelo hacer yo en relación con los demagogos como usted? Argumentos. Y a los argumentos que yo le he dado no me ha contestado usted a ninguno. Por lo tanto, no me importa la alusión porque creo que seguro que a criterio de todos se deduce claramente que el demagogo es usted. Lo que ocurre es que yo le hablo de actuaciones concretas y le hablo no solo del plan Concellos, sino le hablo de planes como de Porrense o los convenios con infraestructuras. Y le hablo de que son los gobiernos municipales los que diseñan y priorizan con toda la autonomía local y en igualdad de condiciones lo que quieren hacer. Por lo tanto, hay un plan específico que ofrece la Diputación a cada concello para que se hagan este tipo de obras. Lo que ocurre es que lo que no cuenta es el modelo que usted quiere. El modelo que usted quiere es el de 2009 a 2015. Claro, yo le hablo de 2016 a 2021. Usted, el modelo con el que estaría encantado, que es el modelo de la Xunta y del señor Feijóo, es el modelo Louzán de aquí, que solo tenía un criterio y que era el dedo, y que favorecía claramente a los concellos del Partido Popular. Mire, periodo 2009-2015, este es el cuadro que, si quiere, se lo facilito, de todas las actuaciones de saneamiento del señor Louzán. Le voy a dar un resumen para que vea con qué criterios se funcionaba en ese gobierno del señor Louzán. Salvaterra, 743.000 euros. Valga, 1,4 millones. Moraña, 776.000. Me imagino que sabe quién gobernaban esos concellos. Ahora le voy a hablar de otros tres concellos. Silleda, que seguro que tiene muchas necesidades de estas de las que demagógicamente usted me dijo y me llamó insensato. Silleda, 23.000 euros. Madre mía, si saco la proporción. Aguarda, 21.600 euros. Y Caldas, un poquito más beneficiada, 89.000 euros.
pero la relación completa está aquí. Señor Cubela, miren, han venido con esta moción queriendo ser los más listos del Partido Popular, queriendo responder a ese ofrecimiento y a esa propuesta que ha hecho el señor Feijóo de ese nuevo modelo, y se han pasado de frenada. Se han pasado tan de frenada que lo único que van es en contra de los concellos, y desde luego se han convertido o pretenden convertirse en más feijoístas que Feijóo. Y ya es difícil, porque es imposible, imposible ser tan negativo para el mundo local como él. Gracias, señor Fon. Señor Cubela, tenga palabra para pechar un debate. Delle, gracias. Tenga palabra. Sí, serei breve. Neste intento de cesarismo no que intentan converter os debates dos plenos da Diputación, no que debemos facer, no que non debemos facer, ridiculizar as mocións do Partido Popular, o que lles traemos é a viva realidade do que acontece na provincia de Pontevedra. A 20 kilómetros desta cidade hai parroquias que nestos momentos teñen problemas no caudal de suministro de auga potable. Hai lugares con densidades de poboación altas que non contan con proxectos de saneamento. Isto non o discuto eu, é a realidade. Non me pregunten a min, como mellor non me queren preguntar, pregúntenlle a un alcalde do seu partido se iso é certo ou non. O mellor é que non os queren dicir, pero esta é a verdade, e a verdade do que acontece. Señor López Fon, señora presidenta, vostedes seguramente teñen moitas máis facilidades porque viven nunha gran cidade, pero os veciños que viven en aldeas e en parroquias nestos momentos teñen que comprar auga embotellada para beber. Nestos momentos hai veciños e veciñas de aldeas e parroquias da provincia de Pontevedra que non teñen este problema no ano 2021 ou veñen arrastrando nos últimos anos. Eu non quero que vostedes recuperen o plan de acción comunitaria, pero poden copiar a Xunta de Galicia e facer plans como que sacou vicepresidencia da Xunta para axudar a comunidades de usuarios de augas, para axudar asociacións de veciños ou asociacións de mulleres. Pode facer o que outra consellería, Aguas de Galicia, que está en prazo e en período de presentación de solicitudes, fixo que foi aprobar unha convocatoria para sacar unhas bases no que os veciños que necesiten facer obras en infraestructuras hidráulicas teñan apoio da Xunta de Galicia. Vostedes non teñen nada, por iso traemos esta moción, que esta moción é a realidade e a verdade do que acontece. Vostedes non o sufren porque, xa digo, aquí non hai representantes de concellos pequenos, pero é... Señor, por favor, por favor. Finalizou o tempo do señor Cubela, que presume moito de non sei que, pero que saiba, señor Cubela, que a min encántame a aldea. Sabe por qué? Que miña nai era dunha aldea. Non había 1000 habitantes, non, había 30. Por lo tanto, de verdad, ese discurso da aldea, dos povos pequenos, de vostedes son de grandes cidades, non teñen sensibilidades. Señor Cubela, a sensibilidade é dar diñeiro aos gobernos amigos e negarllo ao conxunto da cidadanía. Eso sí que é intolerable. É intolerable que o canon da auga que pagan todas as veciñas e veciños de Galicia soamente sirva para facer obras nos gobernos do Partido Popular. É un escándalo. É un escándalo, señor Cubela, que se aproben proxectos para xerar emprego e que se llenegue a concellos que logo ganan sentencias. É intolerable que se intente poñer multas a concellos acusándoos de non exixir as concesionarias de agua cumprimento e que logo se vaya aos tribunais e se perda, e se perda, e se fale de arbitrariedade. É intolerable que se aproben subvención, señor Cubela, ás 12 da noite e que rematen ás 12:10 e que 95% sexan para concellos do Partido Popular. Eso sí que é intolerable, o dedo. É intolerable que unha deputación, a única que gobernan vostedes,
dedique a transferencias o 0,1% de orzamento aos concellos. Está o 35%. É intolerable que vostedes tiveran plans caciquís para darlle a dedo aos seus alcaldes e alcaldesas do Partido Popular. Eso é intolerable. É intolerable, señor Cubela, que houbera 1 millón de euros para Valga e 23.000 para Silleda para saneamento e abastecemento. O si mesmo, 750.000 euros para abastecemento e saneamento en concellos mayoritariamente do Partido Popular. Esas son as diferencias. E sabe o mellor que a xente o sabe, señor Cubela. A xente os coñece a vostedes porque gobernaron e porque gobernan e nos coñecen a nós. E aseguro que as notas que nos dan a un e a outros son incomparables. Polo tanto, lle prego que non volva aquí a dar leccións. A vostede está moi preocupado dos concellos de 5.000. A ver, señor Marnotes, vostede moito de perder os papéis, xa o coñezo. Sí. Perde moitos papéis, perde moito. Eu estou falando... Señor Marnotes, mire, eu interveño cando quero, porque me avala o regulamento, me avala que son a presidenta de deputación, exactamente igual que facía o señor Bas, que hasta quitaballe a palabra xente en Redondela cando era alcalde. Quero decir que eu estou exercendo o meu dereito a intervir e volto a decir que intolerable é o clientelismo e o caciquismo, que a vostedes os identificaba aquí, Señora, si vostedes siguen interrumpíndome, é a segunda vez que lle digo que non me interrumpa. Si o volta a facer, lle pedirei que abandone o pleno. Vale, porque usted ten que cumprir as normas igual que eu. O que é intolerable é o caciquismo e o clientelismo que sempre os identificou, que os identificou aquí durante 12 anos de goberno de Louzán e que agora simplemente os datos do que fai donde vostedes gobernan. E non hai nada máis que decir. E someto esta moción a votación. Votos a favor. Queda rexeitada por 15 votos a... Perdón. Por 15 votos en contra e 10 a favor. Non hai asuntos fora da orden do día, polo tanto, pasamos á parte de información e control, no punto 13, dar conta do informe de intervención do período medio de pago e a proveedores correspondente ao mes de xuño do 21. Alguna observación? Queda dada conta. No punto 14, conta do informe de intervención relativo ao cumprimento durante o segundo trimestre do 21, prazos de pago de obrigas en relación co disposto na Lei 3/2004 de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. Alguna observación? Queda enterado o pleno. Punto 15, dar conta da aprobación do Plan de Acción Provincial 2021 derivado das propostas e recomendacións referidas no informe resumo de intervención dos resultados de control interno 2020. Que alguna observación? Queda enterado o pleno. No 16, dar conta das resolucións presidenciais. Alguna observación? Queda enterado o pleno. Punto 17, rogos e preguntas. Sí, esta mañá registramos unha pregunta que vou ler en boche. Hai semanas que o escritor Miguel Bo ven denunciando o secuestro do seu libro La mala prensa del eucalipto, que publicou a Diputación de Pontevedra. Queremos preguntar cal é o motivo polo que levan 6 anos retendo o libro La mala prensa del eucalipto, según o autor, e que solución se lle ofreceu a Miguel Bo e a outros escritores para que poidan estar nesta situación. Lle contestaremos por escrito, non recibimos todavía a que presentaron por escrito. Non a presión chegar, lle contestaremos por escrito. Alguna pregunta máis? Fixo tamén un documento que vais hosteleros nos fixeron chegar, sobre todo ao albergue de Meis,
dun documento... Espera, perdón, que non, repita, por favor, perdón. Sí, un documento sí. Que nos chegou, que os hosteleros nos deron, e os dos albergues, sobre todo en Meis, dun documento que ten o logo da Diputación de Pontevedra, e se vostede coñecedora, e se alguén da Diputación fixo ese documento, porque é un agravio ao turismo da comarca do Salnés, porque nos dixeron que o reparten as oficinas de Pontevedra. Que non teño información, de que non entendo de que me está a falar. Un informe... Un documento que presentí por escrito ahora, pois dixeron desde a Mancomunidade dos Salnés que se puxeran en contacto ca Diputación. Este documento que presentí hoxe por escrito, xunto ca pregunta, que ten os logotipos da Diputación de Pontevedra, bueno, que está mal, é dicir, non está acorde ca legalidade, si a Diputación o fixo este documento, e si se reparte nas oficinas de turismo de Pontevedra. Chegaron este documento, danlle aos peregrinos que chegan ao albergue de Meis, estánlle dicindo que non veñan pola comarca do Salnés. Bueno, mire, eso é absolutamente falso. Vostede o sabe. Non sabía que de me falaba. Falaba de a denuncia de alguén tristemente coñecido por min, encantaríame non telo coñecido na mesma vida, na miña vida, por cuestións que teñen que ver con a falta de respeto ás mulleres, sabe vostede perfectamente de quen lle falo. Parece ser que quería denunciar algo que é absolutamente falso, yo explicaremos por escrito, pero nada ten que ver eso que vostede di coa realidade en absoluto, pero lle contestaremos por escrito. Pero ahora sí xa sei de que fala, porque xa me chegou que, bueno, hai xente que veu a vida para confrontar, para descalificar e para insultar, e iso forma parte dese modus operandi, pero lle contestarei por escrito. Algúnha pregunta máis? Bo día, señora presidenta. Nos últimos plenos preguntamos en relación ca execución... Sí, ahora escúitame, sí. Bo día. Nos últimos plenos preguntamos en relación ca execución dunha subvención do IDAE para a mellora da eficiencia enerxética. No último pleno contestounos que enviaría unhas cartas aos concellos para saber cal era o malestar. Gustaríanos que nos respondese a cantos concellos se lle enviaron, a que concellos e cal foi o resultado desas preguntas que usted iba a enviar, si que se enviaron a algún concello, porque nos non temos constancia de que chegaran a ningún concello. Estarei por escrito a esa pregunta e para o seguinte pleno pois lle terá vostede a explicación. Ben, non habendo xa máis rogos e preguntas, simplemente creo que falouse co voceiro do Partido Popular para o pleno extraordinario de setembro e informar a todo o mundo que as comisións informativas serán o día 7 e o pleno se desenvolverá o día 10 de setembro e que convocarase o día 2 de setembro este pleno extraordinario, xa que en agosto non realizaremos pleno como é habitual. E que logo o pleno ordinario que nos corresponde en setembro, as comisións informativas serán o 17, o pleno 24, convocaránse o día de 14, creo que o señor Fon falou con usted para acordar as datas, polo tanto, para que teñan todas e todos vostedes información. E non habendo máis puntos da orden do día, se levanta a sesión.